A ver, te cuento, el banco creo que llega muy bien, muy sólido, muy fuerte y con mucho ánimo porque en la segunda mitad del año, además de que el Grupo Santander tengamos a Banco Santander México, vamos a lanzar Open Bank México, un banco 100% digital, un banco que el grupo ya opera en Alemania, en España, en Portugal, en Países Bajos y funciona muy bien. Los niveles de satisfacción del cliente son muy superiores a los bancos tradicionales en esos mercados y pensamos que eso mismo le puede ofrecer a los clientes en México. En México vemos una población joven, un nivel de bancarización relativamente bajo, vemos bastante crecimiento, entonces pensamos que es una oportunidad muy interesante y bueno, en el Banco Santander igual queremos que sea un banco digital con sucursales, puede ser atendido de la manera que tú quieras. Quieres ir a una sucursal, te atendemos en sucursal. Quieres hablar al contact center, te atendemos en el contact center y si prefieres hacer todo digital o en la página, puedes hacer todo de esa manera, ¿no? En la economía la vemos muy bien, estamos muy cerca de pleno empleo, los salarios siguen creciendo, sigue habiendo mucha demanda interna, el consumo lo vemos fuerte, la demanda por crédito la vemos bien, vemos interés tanto de locales como de extranjeros de invertir en México para acercarse a Estados Unidos y al bloque de Norteamérica. Entonces, en realidad, bastante bien, optimistas y sentimos el banco muy bien posicionado para seguir tomando ventaja de pues, todas las oportunidades que nos brinda el país. Parte de la transformación es que nos enfoquemos 100% en el cliente en vez de decidir nosotros qué productos son los que ellos debieran de consumir, ¿no? El gran compromiso es poner al cliente al centro, ver qué productos les funcionan, ver qué tipo de atención le gusta más y en base a eso irnos acercando cada vez más a lo que buscan, a lo que necesitan y lo que los deja más tranquilos consumiendo servicios financieros. Sí, a ver, la verdad es que somos un banco pues bastante universal en México. Cubrimos a individuos, cubrimos a empresas, cubrimos a inversionistas internacionales, empresas transnacionales con presencia en México. Entonces, la realidad es que es muy amplia. Entidades de gobierno, entidades paraestatales, municipalidades, universidades, muchísimo. Tenemos banca de inclusión con tú y yo, que somos prácticamente el único banco que lo tenemos. Entonces, realmente cubrimos a todo el sector económico. Entonces, a todos los sectores económicos y a todos los agentes económicos en México. ¿Cómo queremos atenderlos? De la manera en la que ellos se sientan más cómodos. Entonces estamos desarrollando la plataforma digital, como tú bien mencionabas. El app funciona cada vez mejor. Lo vemos en los niveles de satisfacción del cliente. Los cajeros que tenemos en las sucursales y en varios puntos del país es otra forma en la que pueden ser atendidos. El contact center cuando hace falta. Y ahora vamos a tener una oferta que va a ser 100% digital. Aquellos jóvenes o gente digital que no quiere poner un pie en la sucursal, no quiere hablar al contact center, quiere que todo se pueda hacer a través de un teléfono celular, pues para eso va a estar Open Bank México. Sí, a ver, diría del 100% de nuestros clientes en México, 74% ya son clientes digitales, de todos nuestros clientes activos. Entonces, sí hay un nivel de penetración digital muy amplio porque pues, la gente prefiere, si puede hacer una transacción a través del teléfono, hacer un pago a través del teléfono, consultar sus estados de cuenta y lo puedo hacer todo sin tener que ir a las sucursales, pues siempre lo van a preferir. Entonces, en realidad lo que estamos haciendo es cada vez poner más cosas en medios digitales para que les evitemos tener que ir a sucursal o que no necesiten hablar contact center. Entonces, esa es lo que hemos visto, no solo en México, sino en otros países. El grupo tiene 10 países en los que tiene prácticamente los mismos servicios que tiene en México. Presencia tenemos como en 30 países. Y lo que hemos visto es que los agentes económicos cada vez más lo que quieren es algo muy sencillo, muy simple y muy fácil de usar. Eso es lo que más valoran. Entonces, si tú ves lo que están haciendo las fintechs, lo que está haciendo nuestra competencia, lo que estamos haciendo nosotros, es facilitarle al cliente el poder hacer transacciones financieras a través de teléfonos móviles. Eso es el 90%+ de las transacciones, creo que ya es arriba del 95%, pasan en el teléfono celular. O sea, ahí sí depende mucho de qué segmento, qué producto y qué tipo de cliente y demás. Y esto viene mucho dado por la regulación. A nosotros nos encantaría que en la medida en la que vamos invirtiendo en tecnologías nuevas, en donde podamos mantener la seguridad, la identidad de los clientes de una forma en la que es suficientemente seguro, pues que se pudieran ya hacer una firma electrónica, que se pudieran usar biométricos, que se pudieran usar nuevas tecnologías para no tener que hacerlo de puño y letra, para no tener que ir presencial a las sucursales. Entonces, en la medida en la que estas nuevas tecnologías van haciendo que los reguladores estén cómodos, pues se van adoptando, ¿no? Estos eventos como la bancaria ayudan mucho para platicar este tipo de temas, avanzarlos con el regulador, con las autoridades, para que vayamos modernizando el sistema financiero. Fíjate, yo creo que en México, con el nivel de penetración tan bajo que todavía tenemos de la población, se usa todavía mucho dinero en efectivo en México. Entonces, yo creo que en México el empezar a dejar de crecer sucursales y más bien empezar a disminuir el número, yo creo que todavía va a tardar un poco más, unos años más. En varios mercados en donde tenemos presencia, sí hemos empezado a ver que en la medida en que los clientes
están muy cómodos con las nuevas tecnologías, van adoptando las herramientas digitales, pues prácticamente ya no van a las sucursales. Van a las sucursales porque van a firmar una hipoteca o porque... pero ya son usos mucho menores de lo que se tiene hoy por hoy en México. Entonces, yo creo que todavía va a tardar un par de años, si no es que un poquito más, antes de que empecemos a ver una reducción significativa en sucursales. A lo mejor si cerramos una por aquí, porque ahí ya está muy digital la gente, ya no se usa mucho, y nos pasamos a otro lugar en donde vemos mayor actividad económica, pero creo que todavía va a tardar en México. Pues mira, yo te diría que no es tanto nuevos productos. De hecho, te diría que una tendencia global es tratar de simplificar. Si tenemos 70 tarjetas de crédito, 35 ¿no? productos de hipotecas, de nóminas, de crédito al consumo, es muy difícil manejar el banco porque tienes demasiadas cosas. Entonces, más bien lo que se ha buscado es simplificar. En todo el mundo, los bancos universales como nosotros lo que estamos tratando es de hacerlo lo más sencillo posible, porque competimos ahora con fintechs que normalmente tienen un solo producto, pero ese producto lo hacen muy bien. Entonces, nosotros ahora tenemos que tener una cantidad de productos que sea mucho más manejable, que no necesitemos tanta infraestructura para poderlos atender, de tal forma que con todo ese ahorro que se tiene, le podamos transferir al cliente menores tasas cuando están pagando tasas de tarjeta de crédito o mayores tasas cuando están en lo que tienen en depósitos, ¿no? Sí, a ver, si tú ves, por ejemplo, cuánto ha subido las tasas Banco de México en los últimos 18 o 24 meses, y tú ves, por ejemplo, lo que subieron en el mercado las tasas de las hipotecas, subieron muy poquito en relación a la subida de más del doble de lo que fue la subida de la tasa de Banco de México. Entonces, todo eso, pues es algo que absorbe el sistema bancario y, bueno, es un producto que se vuelve menos rentable, pero bueno, sabemos que si nosotros o las tasas se van a un nivel en donde la gente ya no lo demanda, entonces las condiciones de mercado hicieron que se apretaran mucho las cosas, por ejemplo, por el lado de hipotecas, ¿no? En cuanto al resto de los productos, sí es verdad que en la medida en la que nosotros logramos más eficiencias, porque vamos pasando más gente a canales digitales y hay menos visitas a sucursales, hay menos llamadas al contact center y demás, toda esa reducción de costos, pues es algo que nosotros eventualmente podemos pasárselo al cliente para ser más competitivos que la competencia. Entonces, sí creo que todo el avance tecnológico, sí creo que toda esta competencia sana que se ha generado con jugadores nuevos ayuda últimamente a los agentes económicos a que tengan productos con menores comisiones o con menores tasas de lo que se ha tenido normalmente en el pasado. Sí, a ver, este es un riesgo muy latente, es uno de los temas que más nos preocupa, te diría, no solo en el sistema financiero y a todo el gremio, sino en todas las empresas, en todos lados. O sea, como bien lo dices, tanto entidades públicas como privadas en México y en todo el mundo somos vulnerables a que haya un ataque. ¿Qué es lo que sí hacemos? Invertimos para tratar de reducir la vulnerabilidad lo más que se pueda, estar muy bien protegidos, tener planes de acción en caso de que nos llegaran a vulnerar. Y en realidad es lo que podemos hacer. Es un riesgo que va a existir y va a seguir existiendo conforme utilicemos toda esta tecnología. Entonces, no hay mucho más que podamos hacer. Sí se está invirtiendo mucho, como gremio. Hay varias cosas que hacemos todos en conjunto y muchas cosas hacemos cada uno en lo particular. Nosotros tenemos el beneficio de que al ser Santander un banco global, vemos diferentes formas en las que tratan de atacar y tratamos de traer toda esa inteligencia para el Banco en México y para el sistema, ¿no? Entonces sí, contribuimos mucho ahí en la ABM en estos temas de ciberseguridad. Todos los equipos en México y en la globalidad, o sea, en los países en donde está Santander, que están a cargo de ciberseguridad, son especialistas y son gente muy buena para estos temas, pero bueno, siempre hay alguien que está a la vanguardia y nunca sabes cuándo puede ser tú el que decidan atacar. Entonces hay que estar muy despiertos todo el tiempo. Sí, yo creo que los clientes pueden estar tranquilos. De nuevo, es un riesgo que corremos prácticamente todas las empresas del mundo, pero creo que pueden estar tranquilos. Yo creo que se encuentra en un momento único, porque por temas geopolíticos, México está en la mirada de todos los inversionistas internacionales. Vinieron prácticamente de todo el mundo al evento que hacemos anualmente en Cancún con nuestros clientes de banca mayorista, en los viajes que hemos hecho a otros países, que nos reunimos con inversionistas. Todo mundo muestra mucho interés por venir a México, por invertir para poder entrar al mercado norteamericano, que es el mercado más grande del mundo, ¿no? Ellos mismos lo que quieren es tener, pues, a un socio comercial mucho más cercano que como tenían antes de la pandemia, lo cual generó mucho ruido, inflación y demás. Entonces la oportunidad es enorme y la oportunidad es única. ¿Qué se necesita hacer? Se necesita invertir en infraestructura, energía, agua, carreteras. Se necesita invertir en educación, en salud, en seguridad, porque estos son los temas que más le preocupan a los inversionistas que están llegando a México para invertir. Ahora, también hay muchos inversionistas que llevan mucho tiempo en México, muchas empresas que llevan mucho tiempo en México y que están aumentando su capacidad para poder exportar. Y también hay muchos productores mexicanos locales que también están incrementando su capacidad para poder entrar
al mercado en Estados Unidos. Entonces, lo vemos como una oportunidad única que tiene el país. Nos pusimos de moda, estamos de moda, hay que sacarle el mayor provecho por el bien, obviamente, de toda la gente, ¿no? Entre más empleos tengamos bien remunerados, pues obviamente mejor para todos. Fíjate, nunca no lo había pensado así, pero digamos que estamos en un 7cito, un 7, tenemos para poder llegar al 10 y tenemos también para irnos a un 5. Espero que quien venga en la siguiente administración esté muy enfocado en atender los temas que son prioritarios para la inversión, claridad en las leyes, inversión en infraestructura, como te decía. Todo esto va a ayudar a que la gente esté cómoda viniendo a México. Ahorita están cómodos, están viniendo bastante, ojalá que eso se mantenga la prudencia en la política monetaria, fiscal y de endeudamiento de los últimos años. Creo que es algo que le ha dado, en relación a otros países, pues mucho confort a los inversionistas de venir a México. Entonces, ese orden macro, esa prudencia se debe de mantener y se tiene que invertir, tanto el sector público como privado. Y los bancos, lo que tenemos que hacer es tratar de prestar, tratar de acompañar en este crecimiento, pero la oportunidad que viene para México es muy importante.